Buenos días chicos, vamos a iniciar un capítulo de técnica quirúrgica. Ven la pantalla. Muy bien. Técnica quirúrgica. Vamos a saber la anatomía quirúrgica del colon rectoriano, para que ustedes entiendan cómo tratar diverticulosis, una enfermedad inflamatoria, y que saber la anatomía del colon. Entonces, el colon es la parte del tubo digestivo situado entre el hilo distal y el recto. Tiene una longitud de un metro y medio. Comienza en el ciego, que tiene una forma saciforme, sube por el colon ascendente, hace una reflexión debajo del hígado y se convierte en colon transverso. ¿Por qué? Porque se va del hipocondrio derecho hacia el hipocondrio izquierdo. Y hace una flexura, la más alta, que es la flexura esplénica, porque está en contacto con el vaso, desciende y por eso se llama colon descendente. Y en su trayecto hace una S itálica y es el colon sigmoides, ¿verdad? Que se encuentra en fosa ilíaca izquierda. Y el colon, hasta ahí es el colon, y después el colon termina en el, eh, después ya viene el recto, ¿verdad? Entonces tiene una longitud de un metro y medio. Está recorrida por tres manojos de fibras musculares longitudinales llamadas tenias Estas tenias determinan saculaciones transversales de la pared colónica o austras. A lo largo de la tenia anterior se implantan los apéndices epiploicos. Como nosotros sabemos, como sabemos cuando abrimos el abdomen cuál es intestino delgado y cuál es intestino grueso por la ubicación. El intestino delgado está en el centro de la cavidad flotando y el, además del calibre, el calibre del intestino delgado es reducido, el colon es más retroperitoneal, algunos, el sigmoide es el único, es flexible, es móvil, quiero decir, para... Por, no solamente por el diámetro, sino por la presencia de las tenias, que son manojo de fibras musculares en la pared, y por las abstracciones que presentan. Estas tenias también eh, sirven para presentar, en donde se implantan los apéndices epiploicos, que son pequeñas racitas. Entonces, el comienzo del intestino grueso es el ciego. Que tiene una presentación saciforme y el ciego es muy distensible ubicado en fosa ilíaca derecha como estuvimos diciendo el colon ascendente tiene un trayecto de 10 a 15 centímetros de longitud es fijo se relaciona con la cara inferior del hígado a nivel del ángulo hepático, y se curva hacia la izquierda para transformarse en colon transverso. El colon transverso no se fija a la pared posterior. El mesocolon transverso permanece móvil. Porque es importante que ustedes sepan que es móvil. Porque cuando hay una urgencia, tenemos que saber qué parte del intestino podemos derivar hacia afuera cuando hay una obstrucción. Entonces, ya sabemos que el colon transverso es móvil porque tiene un meso. ¿verdad? El ángulo esplénico es el punto más alto que alcanza el colon en la cavidad abdominal y es fijo. Entonces, para descender en una cirugía hay que disecar ese ligamento que lo fija a la pared. El colon descendente tiene una longitud de 25 centímetros. Y se extiende hasta la cresta ilíaca. También es fijo. Volvamos. Entonces, colon ascendente es fijo. Colon descendente es fijo, 25 centímetros. Colon transverso varía mucho la longitud, por eso no se nombra, es móvil. El colon sigmoides, que tiene forma de S, es móvil también. Entonces, si tenemos los dos que son móviles, son los que se pueden abocar en una cirugía de urgencia. El simoide es el órgano móvil más frecuentemente utilizado para derivar el tránsito intestinal. El intestino delgado está generalmente en el medio, desemboca en el colon, ¿verdad? En la cara lateral interna, ¿verdad? En donde se encuentra la válvula ileocecal. El contenido del intestino delgado es líquido. En el, en el colon derecho se absorbe gran cantidad de líquido. Colon derecho es donde más se absorbe. Y las heces se van transformando de líquida hasta llegar a heces sólidas en el colon sin moles. Al atravesar la cresta, el colon se torna nuevamente móvil y se convierte en colon sigmoides y tiene una longitud también variable. Entonces, sabemos que de 10 a 15 centímetros tiene el colon ascendente porque es fijo. El colon transverso es móvil, el ángulo esplénico es el más alto y es el más eh, para descender en más cirugía, ¿verdad? se tiene que liberar los ligamentos. Colón descendente, 25 centímetros de longitud, es fijo. Y al atravesar la cresta ilíaca, en, el, en la fosa ilíaca izquierda, se encuentra el colon sigmoides, que es móvil. A medida que se interna en la pelvis, el colon va perdiendo progresivamente su cubierta peritoneal para sumergirse en el tejido celular Pelviano, desprovisto de peritoneo y transformarse en recto. Ojo, el pelvis es el hueso, ¿sí? Entonces, todo lo que está arriba es intraperitoneal y al entrar dentro de la pelvis va perdiendo su cubierta peritoneal y se transforma en recto. Entonces, el recto es la última porción del intestino. Se extiende a unos 13 a 15 centímetros del ano hasta la flexura perineal. A 3 centímetros de la piel se encuentra por delante del cóxis, en donde se continúa con el conducto anal. ¿Qué es lo que yo le tengo que decir? Que el recto, según el libro que lea, puede medir en algunos, fíjense, que esta literatura es de un libro español, te dice que mide 13 a 15 centímetros de longitud y que por abajo se continúa con el conducto anal. ¿En donde se ubica en la pelvis? Le sigue a la curvatura del coxis, por delante del coxis. Entonces, se ubica en la parte posterior del cóccix. Se ubica en la parte posterior del cóccix, por detrás de los órganos urogenitales y por delante del sacro al que acompaña en su curvatura. Se distinguen dos porciones, una intraperitoneal o abdominal, que está provista de peritoneo visceral, y otra extraperitoneal o pélvica sin revestimiento seroso. Esto es muy importante que sepan que el recto tiene dos porciones. Uno, intraperitoneal o abdominal, que algunos libros le llaman tercio superior del recto. Y la otra es visceral, eh, la otra es extraperitoneal o pélvica, sin remedimiento seroso. Muy bien, entonces tendemos ciego, colon ascendente, colon transverso, se va de hipocondrio derecho hipocondrio izquierdo de la debajo de las costillas muy bien colon descendente colon sigmoide y recto ¿Por qué vuelvo a decir los nombres porque en el examen final cuando es presencial se le dice por ejemplo en una diverticulitis del lado izquierdo el lado izquierdo generalmente colon sigmoide la ubicación más frecuente Ustedes agarran y dicen: ¿Qué se va a hacer si se perfora, se perfora el colon, una diverticulitis del colon sigmoide? ¿Verdad? Entonces, ahí ya nos dimos con nombre y apellido. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando decimos el tumor está ubicado en colon derecho y se hace una colectomía? Muy bien. Pero la respuesta es incompleta cuando decimos colectomía. Hay que decir colectomía derecha. ¿verdad? Por eso es importante que ustedes sepan los nombres, ¿verdad? porque se si dicen colectomía total está errado la respuesta. O se dice colectomía derecha. Muy bien, es importante saber la irrigación para saber qué técnica usar y cuánto de colon tengo que quitar, porque si no sé la irrigación Voy a dejar sin irrigación y eso va a necrosar. Entonces, la irrigación del colon está a cargo de ambas arterias mesentéricas. Fíjense, esta es la arteria mesentérica superior y esta es la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior va da estas ramas. Da en algunos libros te dicen que da la arteria cólica derecha media, la arteria cólica media que va a irrigar el colon transverso, pero puede faltar, el que nunca falta es la cólica derecha, cólica derecha y la arteria hilo seco-apendículo cólica. Es largo el nombre porque irriga hilo seco-apendículo cólica. Irriga el apéndice irriga el ciego, para Entonces, por eso es hilo y la porción distal del hilo, parte del intestino delgado. Hilo seco del ciego, hilo seco apendículo del apéndice, para Entonces, irriga toda esta zona y es una, es una eh, rama terminal. Entonces, esta es la arteria mesentérica superior. Entonces la arteria mesentérica superior se va a encargar de irrigar el colon izquierdo y la arteria cólica mesentérica inferior. Esta era la arteria mesentérica superior, esta es la arteria mesentérica inferior. Va a dar la arteria cólica izquierda, la arteria simoideas, ¿verdad? que son varias, y por último va a dar la parte terminal, la arteria rectal superior. Bueno, este es el esquema. Entonces, la arteria mesentérica superior nace en la aorta por detrás del páncreas y se encarga de la irrigación del ciego hasta la mitad del colon transverso. Emite tres ramas, la arteria cólica media o del colon transverso. La arteria cólica derecha y la arteria terminal hilo seco-apendículo cólico. Como le dije, hilo es del hilo, irriga el hilo. Seco es el ciego, el apéndice y la parte del colon ascendente. Es una arteria terminal, es decir, que no tiene colaterales. Entonces, es muy importante saber porque si no va a necrosar. Entonces, volvemos. Que nace de la aorta y que emite estas ramas: la cólica media, la cólica derecha, la arteria hilo seco apendículo cólica Muy bien. La arteria mesentérica inferior nace en la aorta también. Tres o cuatro centímetros por debajo de la tercera porción del duodeno y emite tres ramas. La cólica izquierda, las arterias para el colon sigmoides, que son el número de tres a seis, y la arteria rectal superior. Vamos a mirarlo otra vez. Arteria mesentérica inferior da la cólica izquierda. Sí, esta es la cólica izquierda. Ahora, la arteria cólica izquierda con sus ramas. ¿verdad? la arteria sigmoideas y la arteria rectal superior. Una de las preguntas de examen suele ser, ¿qué es la arcada de Riolano? Fíjense, algo sencillo, pero que es importante que sepa. La arcada de Riolano está localizada en la región del ángulo esplénico forma un arco uniendo la rama izquierda de la cólica media de la arteria mesentérica inferior y la arteria mesentérica inferior. Arcada de Riolano. Vamos a mirar de nuevo. Esta es la arcada de Riolano. ¿Verdad? Hay otro diseño más. Esto quiero que sepan. Muy bien. La arcada de Riolano viene una rama, la rama, esta es la cólica media que irriga el colon. Algunos le llaman eh, coli, arteria cólica media, ¿verdad? Y que da una rama izquierda y que se va y se une con una rama ascendente de la arteria mesentérica inferior. Entonces, esta es la zona que irriga. Entonces, este arco de río lano irriga la parte del ángulo esplénico. El ángulo esplénico es la zona menos irrigada. ¿verdad? Entonces, está formada por colaterales que se unen a través de una rama de la cólica media y por una rama de la arteria mesentérica inferior. Eso es nomás lo que ustedes tienen que saber. Entonces, está localizada en la región del ángulo esplénico río lano. ¿verdad? Sepan que eso forma un arco uniendo la rama izquierda de la cólica media, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Esas solo ser preguntas de examen, ¿verdad? A dos centímetros del borde mesentérico del colon, formando una verdadera arcada, se encuentra también la arcada o arteria marginal de Drummond. De las arterias marginales nacen las ramas terminales que se distribuyen por la pared colónica. Pueden ser cortas o largas. Son estas, simplemente, ¿verdad? Son eh, colaterales muy próximas al colon ¿verdad? y dan las ramas terminales. Entonces, a, bordo, a dos centímetros del borde mesentérico del colon, formando una verdadera arcada, se encuentra la arcada o arteria marginal de Drummond. En las arterias marginales nacen las ramas terminales que se distribuyen por la pared colónica. Pueden ser cortas o largas. El que más se pregunta sobre, sobre la arcada riolana. ¿Por qué? Porque es la zona menos vascularizada y une dos arterias grandes. La arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Muy bien. ¿Cómo nosotros preparamos el colon? ¿Por qué le voy a hablar de preparación del colon? Porque vamos a entrar en técnicas quirúrgicas. El colon se prepara con antibióticos y con soluciones que irritan la mucosa rectal, es decir, con laxantes, tanto para hacer colonoscopia como para hacer eh, eh, como, como para hacer eh, cirugías de gran porte de colon. Entonces, el día antes de la cirugía se da una dieta sin fibras ni residuo. Se le tiene que decir bien que tiene que comer caldo de verdura. No tiene que comer ni fruta, ni verdura, ni salvado. Caldo de verdura licuada y colada, le suelo decir. yo Tomar mucho líquido. Y un laxante estimulante, o el Dulcolat, ni sacodilo ¿Verdad? Generalmente se le da de tomar a las 10 de la mañana. ¿verdad? Y en la siesta se puede utilizar a las 15 y 30, mezclar 1000 cc de manitol al 15 o 20%. Más 500 de de agua, más hielo, y se mezcla en una jarra esto, 750 de manitol, más 500 de, de agua, y le desprimís limón, o mezclar con spray. ¿Por qué? Porque el manitol es salado, ¿verdad? Entonces, se utiliza mucho el manitol para pacientes hipertensos, para Entonces, esto te da una diarrea, una diarrea osmótica inducida para limpiar el colon. Y posterior a eso, tenés que tomar abundante agua. Cuanto más agua vos tome, es mejor. Hidratación con suero glucosado, más electrolitos. Y cuando es un paciente ansioso, se le da tranquilizante para que duerma bien. Ya sabe que se va a operar de cáncer. Ya sabe que se va a ser eh, sometida a una cirugía de reflexión del colon. Entonces, el paciente está ansioso y se le da un tranquilizante. Ya se le hidrata para que no pierda electrolitos ¿verdad? y pueda llevar con potasio eh, o cloro o sodio ¿verdad? alterado. Entonces, ya se le da eh, hidratación, se le hace un control de electrolitos a la noche ¿verdad? para llegar bien a la cirugía, antibiótico dependiendo de qué zona, ¿verdad? generalmente el colon nosotros preparamos con ciprofloxacina y metronidazol para prever eh, aerobios y anaerobios una hora antes de la cirugía. Esta es la preparación del colon la más utilizada, sí. Y hay que explicarle muy bien porque el colon eh, tiene que estar limpio para una buena anastomosis. No depende de la preparación del colon la anastomosis, ojo, sino para trabajar en forma limpia durante el proceso. Es muy diferente cuando vas a entrar en una cirugía de urgencia, ¿sí? Para trabajar en forma limpia y si hay deicencia de anastomosis, que las heces no se vayan en la cavidad. Entonces, para eso es la preparación del colon. Comienza un día antes de la cirugía. Por eso es cirugía programada. Por ejemplo, este es para colonoscopía. Fíjense, se utiliza también dieta líquida, sopa licuada y colada, jugos, agua, evitar fruta. También se utiliza dulcolac generalmente. Y este es el nombre comercial de monofosfato de sodio, ¿verdad? que se utiliza en pacientes que no tienen presión alta era porque suele eh, alzar la eh, presión, pero la misma cosa para hacerse colonoscopia también se inicia el día antes del estudio, ¿verdad? Y si vas a hacer la colonoscopia a la tarde a la mañana se hace, en la última toma se hace en dos tomas la, porque tiene 45 ml el preparado del monofosfato de sodio, ¿sí? Entonces ¿Es engorroso la preparación? Sí, es engorroso porque tenés que ser sometida a preparación colónica, eh, mecánica, anterógrada. Antes se hacía retrógrada, se le hacía también enema. Ahora ya no se hace enema, todo es antegrógrada, vía oral. Ya sea con manitol o monofosfato de sodio, verá manitol para pacientes ancianos porque no alza la presión, y monofosfato de sodio cuando es para jóvenes. Y tiene que tomar abundante líquido para que no haya desequilibrio hidroelectrolítico. Muy bien, ahora vamos a entrar a operar. Ya le preparamos al paciente. No olvidar que hay que darle antibiótico una hora antes de la cirugía. Ok, vamos a hacer las colectomías. Vamos a operar. Hemicolectomía derecha. Vamos a mirar el dibujito. Su tu tumor está ubicado en el encima del ciego, en el colon ascendente. ¿verdad? Entonces, vamos a quitar 15 centímetros de 10 a 15 centímetros del hilo terminal. ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes que la irrigación era terminal. Si vos quitas corto, le va a faltar irrigación. No va a tener vascularización y se va a negrosar. Entonces, vamos a quitar parte, 15 centímetros del hilo terminal. Vamos a quitar el cielo. Y el colon ascendente. Y vamos a hacer una ligadura de la arteria hilo seco apendículo cólica y vamos a ligar la rama eh, derecha de la cólica media. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿por qué vamos a quitar esto? Porque para proteger eh, márgenes libres de tumor. ¿Sí? Entonces, hemicolectomía en derecha se realiza cuando el tumor está ubicado en el ciego o en el colon ascendente. Se reseca los 15 centímetros del ileo terminal y el colon derecho hasta el tercio proximal del colon transverso. Se ligan los vasos ileocolónicos, los vasos cólicos derechos, ramas de la arteria mesenterica superior. Estas ligaduras vasculares deben ser próximas a la emergencia de la arteria mesentérica superior, además de la recepción del meso. ¿Por qué? Para garantizar una conveniente linfadenectomía Nosotros cuando operamos un cáncer tenemos que hacerlo con criterio oncológico. Criterio oncológico es que si hay ganglios, que los ganglios ya salgan en esa primera cirugía. Tiene que haber una sola cirugía. Entonces, muy próximos a la, al origen de la, de los vasos y quitar todo el mesenterio. Muy bien. Entonces, la anastomosis puede ser ileocolónica, lateroterminal, ileocolónica terminal. Muy bien. Un esquema para que ustedes entiendan. El tumor está acá, en esta zona vamos a cortar esto vamos a cortar el colon transverso proximal vamos a cortar el 15 centímetros a 15 centímetros del hilo terminal esta es la pieza quirúrgica que se va a anatomía patológica para con criterios oncológico y esto es lo que se queda parte del colon transverso y todo el colon izquierdo Qué vamos a unir, qué es lo que se queda. Vamos a unir el intestino delgado con el colon transverso. Esto es la anastomosis término terminal. Ahora se dan cuenta que el calibre es diferente, ¿verdad? Este el calibre es más fino, menos amplio, y el colon transverso el calibre es más amplio. ¿Qué se va a hacer para que sean de igual calibre? Se va a aumentar, se va a abrir un, aumentar en la boca del ilion y unir término terminal. Ahora ya se hace transverso lateral. Se hace, vamos a de más tarde. Eh, se cierra esto y se hace en este nivel. Entonces, cuando es término terminal, es cuando las dos bocas están unidas, así término terminal. Esta es la pieza quirúrgica de un paciente que yo operé, un abogado. Este es el apéndice. Este es el intestino delgado. ¿Se dan cuenta? Este es el mesenterio. ¿verdad? Y esto es el tumor. Está chicharrado nomás. Fíjense el tumor, que grande era. Colón derecho. ¿sí? Esta señora. Era presentaba para que ustedes aprendan y sepan que tumor de colon derecho es señal de pérdida crónica de sangre. O sea, el paciente se anemiza. El paciente se anemiza. Entonces eh, pierde, en estos casos es lo que dice cuando y va perdiendo peso. Pérdida de peso. Eh, algunas veces no pierden peso, pero la paciente es anémica, ¿verdad? Y cuando llegan a tu consultorio ya es más palpable, esto ya se es palpado, ¿verdad? Entonces esto ya está necrosado. Todo esto es la mucosa del colon, se ve muy bien la válvula ileocecal, fíjense en la válvula ileocecal, ¿verdad? Y esto es parte del intestino delgado La mucosa es en el lecho, fíjense cómo es diferente a la del colon. Muy bien, esto es una colectomía derecha. Para que ustedes vean bien, ¿verdad? este es el intestino delgado, unos 15 centímetros del intestino delgado. Este es el tumor del colon ascendente, que es grande, ¿verdad? ulcerada, ¿verdad? y se quita con márgenes de resección. Esta es la anastomosis que le hice en esa época para que ustedes vean que se pueden hacer manual y consultora mecánica. Esta es la anastomosis ileo, la, o sea, ileo este es, la, este, es el mesenterio. Fíjense el calibre, el intestino delgado y este es el colon transverso. Entonces, cómo va a ser anastomosis lateroterminal ileo transverso. ¿Por qué es lateral? Porque se abre a nivel de la cintilla en el borde antimesentérico, se sutura el extremo que queda libre, entonces es terminal por el, la parte del intestino delgado y transverso, entonces es lateral para el transverso. Entonces, anastomosis manual, lateral terminal y lo transverso. Entonces, ya saben ustedes que es término terminal cuando son las dos bocas el que se anastomosa, y este es cuando hacemos una incisión en la pared lateral del órgano a ser anastomosado. En este caso, es el intestino eh, delgado con el colon transverso, manual. Ahora ya se hace eh, con sutura mecánica. Muy bien, ¿qué pasa cuando tu tumor está ubicado en el ángulo este, derecho? Cuando está ubicado en el ángulo derecho, ángulo hepático, ¿verdad? entonces se hace una hemicolectomía derecha ampliada. No digan colectomía total, porque ese es el error que suelen cometer. Cuando el tumor está ubicado debajo de la costilla derecha, es decir, ángulo hepático, debajo del hígado. Entonces se hace una hemicolectomía derecha ampliada. ¿Verdad? Y se liga la rama izquierda de la cólica media. Fíjense, se liga la rama izquierda de la cólica media. ¿Cuál va a ser la anastomosis? La anastomosis va a ser la misma. Intestino delgado con colon transverso. Generalmente se hace también látero, eh, 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 intestino terminal del intestino delgado y lateral del colon transverso. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tu tumor está ubicado en el transverso? Se hace lo que se llama la transversactomía. Se quita el colon transverso. Si el tumor asienta en la parte medial transverso, se realiza la extirpación del colon transverso con ligadura del arte. Cólica media y anastomosis entre los tercios proximal y distal del transverso. Esto es lo que se quitó. Fíjense. ¿Y qué se hace? Se desciende el ángulo eh, esplénico y se desciende, eh, se libera el ángulo hepático y se hace una anastomosis término-terminal. Anastomosis término-terminal. Pero para que esto alcance hay que liberar de su ubicación, y entonces hay que descender el ángulo esplénico y el ángulo hepático y se realiza una anastomosis terminal. Muy bien, ¿qué hacemos cuando eh, hay tumor en el lado izquierdo, en el colon descendente? Sí, ¿qué hacemos cuando estamos? Entonces tenemos que hacer, se hace una hemicolectomía izquierda por la vascularización. ¿Se recuerdan de la arcada de Riolano? ¿Se recuerdan que el ángulo esplénico es la menos vascularizada? Entonces se hace hemicolectomía izquierda. Se liga la arteria mesentérica inferior en su origen. La resección incluye desde el tercio distal del colon transverso hasta el tercio proximal del recto. Entonces se hace hemicolectomía izquierda. Izquierda Por cáncer del colon descendente. La anastomosis se hace término terminal. Sigmoidectomía. Va a quitar el sigmoide. Solamente el sigmoide. Esta es la pieza cerrada ¿sí? con la hidradura la arteria mesentérica inferior por debajo de origen de la cólica izquierda. Ojo, hay que respetar el, la cólica izquierda. Y la anastomosis se hace a nivel del recto superior y el colon descendente. Hay que descender también. Fíjense, esto es una, este, una enfermedad inflamatoria localizada. ¿verdad? Que no mejoraba bajo ningún, pero localizada. ¿sí? Y se hizo la sigmoidectomía. Este también una fotografía de Belo Horizonte, no la hice en la cual residencia. Se quita solamente el sigmoides y se hace la anastomía. Se desciende. El ángulo esplénico, y si sí, es necesario, muchas veces no es necesario, ¿verdad? depende de la longitud. Lo único que no tiene que estar a atención y se hace una sutura término-terminal. Sí, término-terminal. Muy bien. El recto tiene que atender mucha, eh, tiene que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hay que entender esto. El dedo índice bien lubricado hace el tacto rectal y tenemos muchas en muchos libros van a es, es, encontrar que se divide recto superior medio inferior en los coloproctólogos decimos recto superior recto inferior recto superior es intra se va en cuenta está el peritoneo verdad entonces el recto superior es intraperitoneal verdad no se toca con la mano el recto inferior que está debajo de la reflexión peritoneal entonces es extraperitoneal y es tocable el tumor qué pasa si tú si hace una anastomosis en esta zona y se perfora se va a perforar en la cavidad peritoneal o sea que va a haber una contaminación de la cavidad peritoneal en cambio si se perfora en esta zona dejamos un drenaje y podemos si la disensia es pequeña nutrición parenteral y dejando un buen drenaje se puede cicatrizar. Es diferente, ¿sí? Y el manejo también es diferente, porque si encontramos un tumor debajo de la reflexión intraperitoneal es quimio y radioterapia. En cambio, si encontramos un tumor en recto superior la conducta es cirugía. Muy bien, tumores del recto inferior. Este es el tumor Perdón, perdón, perdón. Muy bien, este es el tumor ulcerado que compromete el esfínter. Este es el margen de seguridad que hay que darle. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que hay linfonodos positivos y nosotros nos damos cuenta con la resonancia magnética nuclear. Entonces, esta es la cirugía oncológica. Hay que quitar margen de resección buena, de seguridad, y hay que quitar toda la grasa que le rodea. ¿Por qué? Porque toda esta grasa que le rodea tiene linfonodos positivos. Si vos quitas al ras del tumor, vas a dejar ganglios positivos que van a dar metástasis y va a dar residiva local. Por eso es importante operar con. Eh, cirugía oncológica. Muy bien, esto es el peritoneo. Se dan cuenta de cómo es lisa. Y esta es la zona extraperitoneal. Es una zona despulida, pero es grasa la que le rodea. Se nota muy bien. Entonces, ustedes, yo quiero que ustedes sepan que esto es el peritoneo recto superior, es intraperitoneal. Y el recto inferior es extraperitoneal. Pero cuando se opera oncológicamente hay que quitar toda la grasa perirectal. Algunos le llaman mesorrecto, a otros le llamamos grasa perirectal. La cuestión es quitar toda la grasa perirectal. Entonces, tenemos peritoneo, tenemos fascia. Muy bien, entramos ya en el colon. Muy bien. Resección anterior del recto. Se define la intervención que moviliza el recto mediante la sección o no de los ligamentos laterales. Depende de la ubicación y del tamaño del tumor. Según el nivel en que se realice la anastomosis, se denomina resección anterior del recto, operación de Dixon. No precisa la sección de los ligamentos laterales. La anastomosis es intraperitoneal el recto superior que le llaman algunos ¿verdad? o la porción proximal del recto como le llamamos los coloproctólogos resección anterior baja se seccionan los ligamentos laterales para la movilización del recto para qué para que pueda ser más fácil la anastomosis entonces se seccionan los ligamentos laterales y con eso alzamos un poquito más el recto hacia la pared Hacia la cavidad. Entonces, la anastomosis se realiza por debajo de la reflexión peritoneal. Se utiliza sutura mecánica preferentemente. Y la resección anterior ultra baja. La anastomosis se realiza a menos de 2 centímetros la unión anorectal, los márgenes de ano. Generalmente se utiliza doble sutura mecánica. Esto es muy importante que ustedes sepan. ¿Qué es lo que es importante acá? ¿Qué? La resección anterior del reto, la abertura, se hace a nivel abdominal y se llama operación de Dixon. Esto se puede hacer por cirugía abierta como por cirugía videolaparoscópica, con muy buenos resultados ambos, depende de la expertise del cirujano. Y que la anastomosis es intraperitoneal. Esto es la sutura mecánica. La sutura mecánica tiene... Entra por el ano, bien lubricado, o es sea, una dilatación suave. Se hace una jareta a nivel, ¿verdad? Entonces, una jareta, esto es del recto. Se hace una jareta y este es el, el extremo distal, que es ah, el cabezal. Entonces, también se hace una jareta a nivel, este es, tiene un, un dispositivo que encastra con un hueco que hace acá. Entonces, al aproximar, se dispara y se queda la sutura mecánica a este nivel. Esto es lo que se observa en los dos, como se hace jareta, tanto a nivel proximal como a nivel distal. Entonces, al cortar esto, estos son los dos anillos que se quedaron en la sutura mecánica que hay que mandar estudiar. Se va también con la pieza quirúrgica. Este es parte del ovario, ¿sí? Esto es el tumor y el, la parte proximal. Esto también quiero que vean bien con doble sutura mecánica. Esto es un tumor ulcerado, tocable, fíjense, es tocable, ¿para? Porque está muy cerca del ano. Este es otro tumor, doble sutura mecánica, y estos son los dos anillos que se utilizan. Esto es la grasa perirectal que hay que quitar para que también quitar con margen de seguridad los ganglios linfáticos. Siempre hay que quitar toda la grasa que le rodea al recto. Llámele como le llames, según la literatura mesorrectal o grasa perirectal. La cuestión es que esta grasa contiene ganglios linfáticos y eso hay que vaciar para que la cirugía sea con intención curativa. ¿Qué Necesitamos para una correcta anastomosis. Para una correcta anastomosis se requiere buena vascularización de los extremos a ser anastomosado. Ausencia de inflamación de los extremos. No debe haber tensión en la sutura porque si hay tensión en la sutura de ahí mismo ya va a haber licencia de anastomosis. Tiene que tener una perfecta posición de la serosa sin afectar la luz. Entonces, buena vascularización. Si no hay buena vascularización Va a haber necrosis y ausencia de inflamación. Por ejemplo, en el caso de diverticulitis, si vos suturas una mucosa inflamada, va a haber disencia de anastomosis, entonces lejos de la inflamación. La anastomosis puede ser sutura manual, término terminal o latero terminal. Y puede ser la anastomosis colorectal con sutura mecánica, ya sea circular ya sea con grapadora lineal y actualmente el uso el contour para cáncer de recto bajo. El contour corta y sutura al mismo tiempo. Sutura y después corta. Eso es, nos sirve para salvar el esfínter del ano. Muy bien, pregunta de examen, pregunta de examen siempre. ¿Qué es la cirugía de Harvard? Y quiero que miren bien esto. Se perforó, ya sea el divertículo, ya sea el tumor a nivel del sigmoides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se perforó, no está preparado, entonces hay una peritonitis, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar el, el, el sigmoide con lesión, ya sea por tumor o por divertículo. Se reseca esto y se queda el colon descendente, ¿verdad? Con, vamos a hacer una colostomía. La colostomía es un orificio. Que hace el cirujano para hacer pasar a través de ese orificio, la, vamos a atravesar la pared abdominal. Eso es la colostomía. Abocamiento del colon, de un órgano hueco, a la pared, a través de la pared abdominal, para desviar el tránsito de las heces. Y cierre del muñón rectal. Entonces, extirpación del colon sigmoide generalmente abocamiento a la pared del colon eh, proximal y cierre del muñón rectal. Consiste en la recto ejemplo, en la enfermedad diverticular complicada del sigmoide, cáncer rectal superior, ¿verdad? en pacientes que por algún motivo no sea aconsejable proceder a una anastomosis colorectal, ya sea por inflamación o por no estar preparado. Se procede a la rectosigmoidectomía, rectosigmoidectomía, cierre del muñón rectal y colostomía en fosa ilíaca izquierda. Se, son tres procedimientos que no se pueden olvidar. Entonces, muestro otra vez la, el esquema para que ustedes no se olviden que es la cirugía de Harman. Ustedes aprenden varios nombres en cirugía. Esto es muy común y es pregunta de examen: ¿qué es la cirugía de Harman? Entonces la rectosigmoidectomía, el abocamiento, el abocamiento, el abocamiento del colon descendente y el cierre de muñón rectal. ¿Por qué se hace esto? Es cuando el paciente está en malas condiciones, paciente anciano, paciente con una peritonitis fecal o un cáncer de recto simoide perforado. Entonces, cuando no es prudente, no es aconsejable realizar la anastomosis, se hace esta cirugía. Es una cirugía para salvar vidas. Generalmente se hace en la urgencia. Hasta ahora se hace cirugía de Harman y salva vidas todavía. Es la amputación abdominal -perional. Un poquitito de paciencia, ya van a saber todos los nombres. La amputación abdominal perineal o amputación de Miles consiste en la resección a través de un abordaje abdominal y perineal de todo el recto y el ano, con su drenaje vascular y linfático, se cierra el perineo y se construye una colostomía definitiva. Cuando hay amputación es mutilar, es quitar. El ano, el recto, cerrar el perine y ya no se puede hacer anastomosis. Ojo, su indicación absoluta, por ejemplo, es un tumor situado a 3 centímetros por encima de la línea adectada a cáncer de ano que no responde al tratamiento. Le hiciste quimioterapia, radioterapia y el esfínter está comprometido. Entonces, la indicación es absoluta. Para cuando el esfínter está comprometido, es indicación absoluta de amputación abdominal perineal. Fíjense, es amputación. Entonces, el tumor está en recto inferior o canal anal. Entonces, quitamos todo el recto con su vascularización y sus ganglios linfáticos, resecamos todo y se queda todo el colon eh, derecho, el colon transverso y parte del colon descendente. Y esto es lo que se aboca. Entonces, una colostomía definitiva. ¿Se puede vivir con colostomía? Sí, se puede vivir con colostomía. Entonces, esto es para salvar vida. ¿Sí? Cuando la quimio y la radioterapia no respondieron en un cáncer de ano o un cáncer de recto inferior, se hace la amputación abdominal perineal. Esto es cáncer de ano parte de la piel y el recto. Este es piel, la grasa, esto es un melanoma de bicolor amelánico y melánico y esto es también una fotografía que yo le quité y que publicamos cuando era residente en Belo Horizonte. Yo hice tres años de cirugía general en IPS y gracias a la gestión del profesor Pedro Ruiz Díaz me fui a hacer una residencia en Belo Horizonte posteriormente pasé en San Pablo en el Hospital Cirio Libanes. y ya me fui con mi máquina de fotográfica de Olympus para quitar todas las fotografías de los casos más raros este es melanoma melánico y amelánico uno de los tumores más malignos bueno le amputamos ¿verdad? y cuando el tumor es muy grande fíjense cómo se queda tan grande la abertura hay que salvar vidas entonces esto es pared posterior de vagina. Cuando el tumor es grande, la pared posterior de vagina está comprometida. ¿verdad? Entonces, esto es toda la abertura. Es amputar, quitar el ano. Quitar la eh, pared anterior de vagina. La pared posterior siempre está comprometida, lo que quise decir, perdón. Entonces, se quita con amplio margen de resección. Fíjense. Ahora, entonces se deja antiguamente se dejaba el drenaje en la línea eh, de sutura. Ahora ya no se deja más, se deja lateral. Muy bien. Entonces, la amputación abdominio perineal sigue salvando vidas. Eh, un diagnóstico precoz es lo ideal para no mutilar al paciente. Eh, actualmente ya deberíamos no tener amputación abdomino-perineal. Tenemos que insistir en la en el diagnóstico precoz. ¿Qué son ostomías? Necesitan saber qué es ostomía. Ostomía viene del griego estómum, estoma, que significa formación de una boca, un orificio, apertura, colocando en contacto órganos huecos con el medio exterior. Se procede al abocamiento de un órgano con el medio exterior a través de una intervención quirúrgica, ya sea en la pared abdominal o perineal. Ejemplo, esofagostomía en el cuello gastrostomía en la pared abdominal, yeyunostomía en la pared abdominal y colostomía en la pared abdominal. La finalidad de los tomas son básicamente permitir por tres motivos el pasaje de las heces a través de la pared abdominal o perineal en caso de que el ano fue removido por cirugía amputación abdominal perineal por impedimento, obstrucción o inconveniencia perforación intestinal con peritonitis fecal, o fístula para órganos vecinos del pasaje de las heces por el tránsito normal. Las ostomías, ¿qué es lo que le quiero decir? De que las ostomías pueden ser temporal y pueden ser definitivas, ¿verdad? Por necesidad o indicación para proteger una anastomosis. Esto se hacía antiguamente, ¿verdad? Esto es una ileostomía, ¿verdad? Y se hacía capitón. Los estomas, los estomas pueden ser temporales o definitivas. Los estomas definitivas son realizados por distintas circunstancias. Ejemplo, cuando el aparato esfinteriano al ano fueron removidos por cirugía. Putación abdomen perineal por cáncer recto bajo o por enfermedad inflamatoria intestinal que forman múltiples fístulas y afecta ya el esfínter. Y cuando las condiciones locales son irresecables, cáncer rectal invasivo. Los estomas temporarios son utilizados para protección de la anastomosis ultrabajas, por ejemplo. También en caso de una diverticulitis perforada, nos hace una ostomía temporal y después le podés hacer la restitución del tránsito. Muy bien, los principios técnicos para hacer un estoma. El estoma tiene que ser bien hecho. Porque, porque si no, puede tener complicaciones, ya sea fundamento o que se retraiga tu colostomía y entre en cavidad. Entonces, se va a complicar, va a haber, el, en vez de eh, tu, tu drenaje pasar a una bolsita, ese pasar a una bolsita se va a la cavidad. Entonces, si va a hacer una cirugía programada, hay que marcar, marcación del, eh, en el medio del músculo recto abdominal, debajo de la cicatriz umbilical. Incisión cutánea y subcutánea, incisión de la vaina anterior del recto músculo abdominal, divulgación de las fibras del músculo recto abdominal, sección de la aponirosis posterior del músculo recto abdominal en conjunto con el peritoneo parietal. Esto es para que ustedes sepan, esto es para eh, generalmente para los residentes las preguntas. Pero lo que sí, cuando es una cirugía programada, es bueno tener. La presencia de los especialistas en estomas, de los tomoterapeutas. Entonces, ellos te van a marcar ante de la cirugía. El, esto es tu recto anterior, va a marcar y esto es la incisión que se hace. Ustedes tienen que saber, como son estudiantes, que si es un colon transverso, o si es un, un colon, va a ser un poquito más amplio, ¿verdad? Y se atraviesa toda la pared. Este es la aponeurosis. Para la divulgación muscular, peritoneo, acá es el peritoneo, divulgación muscular y peritoneo. Se atraviesa toda la pared abdominal para abocar ahí el, el colon. La colostomía puede ser colostomía terminal plana, colostomía con fístula mucosa, colostomía en cañón de escopeta y colostomía en asa. Les muestro. este es una colostomía en asa. Para, fíjense. Hay un, un, uno que le soporta, que sirve para mantenerle fijo en esos días, un tiempo prudencial. Se abre ya en la sala de operaciones, antiguamente se abría ya en el piso. Y ya se fija a la pared, ¿verdad? Ya se fija a la pared. Fíjense. Bueno, cuando esto es colostomía en asa, ¿sí? Colostomía en asa. Colostomía en caño de escopeta es cuando vos separás y los dos están próximos. ¿verdad? esto es en asa y en caño de escopeta es cuando eh, se hace separado, pero cerca. Se resecciona completamente. Fíjese, esto es una colostomía plana. Colostomía plana al ras, fíjense. Y esto es una ileostomía alobruco. Ileostomía alobruco. Se hace ¿para qué? Para que el contenido que es efluente, líquido, ileostomía, se calga directamente el contenido en, las, en la bolsita que se usa para que la piel no se irrite. Este es ileostomía a lo bruto. Esto es una ileostomía, fíjense la piel como está bien cuidada. No tiene ileostomía a lo bruco eh, eh, se alza un poquito más encima de la piel, ¿verdad? Entonces esto es ileostomía los ¿verdad? Una piel perfecta hasta que se realice su restitución de tránsito o si se va a quedar definitivamente por una, ya sea por una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? O eh, generalmente nosotros hacemos ileostomía definitiva cuando es por enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la piel bien cuidada. Esto es una colostomía perineal y hecha, inventada por el profesor Alcino Lázaro da Silva para no dejar en la pared abdominal y para dejar en el perinet. Tiene que ser en pacientes muy bien seleccionados. Es importante que ustedes sepan el manejo del paciente ostomizado, explicar lo que es una ostomía que la ostomía significa que tu intestino, que prácticamente el ano, eh, se va a mudar de lugar. Es una forma de decir, ya sabemos que no es el ano, sino que va a ser el colon, que en vez de estar en la zona perineal, va a estar en la pared abdominal. Si es, eh, esto se le explica al paciente y a los familiares antes de la cirugía. Si es temporal, hay que avisar que va a ser temporal y si es definitivo, hay que avisar ya también. Hay que avisarle a los familiares, hay que avisar al paciente. Por eso tiene que haber un consentimiento informado. Tiene que haber apoyo psicológico, tanto cuando va a ser definitivo, tanto para el paciente como para los familiares. Hay que enseñarle a los familiares a usar la bolsa. Por eso es importante que una vez que termine la cirugía, ya cuente con el acompañamiento del estómago terapeuta. Cómo cambiar la bolsa para que no se irrite toda la piel. Porque cuando irrita duele demasiado. Paciencia por parte del médico, ojo, por parte del médico, hay que también formar parte del equipo. Y paciencia por parte de la familia hasta la aceptación de la ostomía por parte del paciente. Hay muchos pacientes que no aceptan la colostomía, no a gusto. Eh, nadie va a querer quedarse con una colostomía. Como yo le dije a un paciente que vivió. Eh, 15 años con su colostomía. Y tenemos paciente, un paciente del profesor Pedro Ruiz Díaz, que tiene 23 años de colostomía, que dijo hace poco en una charla. Ahora, y ella ella es parte de su cuerpo, su ostomía. Entonces, yo me recuerdo de aquel paciente, Don Martín, que me dijo: No quiero vivir con colostomía. Y de, le expliqué, le mostré la fotografía de otros pacientes. Y después de. Cuatro años me dijo, se puede vivir con colostomía y así. ¿Verdad? No es fácil la aceptación. Eh, incluso me llegó a decir, ¿qué es lo que vos vas a saber, doctora, si al final nunca tuviste? ¿Verdad? Entonces, es cierto, tenemos que tener paciencia y acompañarle, no solamente nosotros como médico, porque le hacemos sus controles periódicos, sino también con el acompañamiento del estomaterapeuta y del acompañamiento del psicólogo, no solamente para él, sino para la familia. Hay que conseguir materiales de buena calidad, porque estas bolsas se cambian, ¿verdad? Y participar en asociaciones con centros de otomizados, porque cuando ves vos que el otro, colega, el otro paciente tiene, siempre aprendemos del que, eh, del que tiene eh, esa enfermedad, ¿verdad? Y de cómo cambiar las bolsas. Entonces hay centros de ostomizados, esto es una bolsa eh, que se utiliza transparente cuando están internados para ver el, el la forma del color de una ostomía, Ahora, porque hay veces se necrosa, cuando está muy traccionado se necrosa, no hay buena vascularización, entonces transparente. Esto es cuando ya hay una complicación prolaxótico, la ostomía está una bolsa grande pero prolaxó, ¿verdad? Entonces hay que volver a operarle con el tiempo. ¿verdad? Algunos pacientes se sienten tan bien que ya hacen, alzan materiales pesados, ya vuelven otra vez a sus actividades cotidianas, ¿verdad? Y ahí se produce el prolapso. Esta es una paciente mía, también. Todos estos estos pacientes que le mostré son pacientes mías, pero es una paciente que después tuvo eh, eh, cáncer renal también. Fíjense que ella lo que hizo ella trabajó normalmente ¿verdad? y usó una adentración para paracolostómica. En el IPS existe el Centro del Control de Ostomizado en IPS que comenzó en, en el año 2000. La licenciada Miguelina Quino de Castro fue el que se fue en la USPI de San Pablo y con tesis y todo tres meses se quedó. Actualmente está a cargo de la licenciada Blanca Cabañas y de la licenciada Carmen Rotela. El centro funciona desde el año 2000, ahora ya no está en el sexto piso, eh, está en otro lado, ¿verdad? Y ahora con el cambio de que se fueron todos a Ingavi. Entonces vamos a ver en dónde se quedan, pero funciona el centro optimizado IPS. IPS tenemos que decir que da, provee bolsas, asegurados. se atiende, enseña al paciente y familiar el uso de la bolsa proveída por IPS, carito es, ¿eh? 32 mil desde el operatorio inmediato. Entonces, eh, hay que, las bolsas son desechables y hay bolsas de diferente calidad. ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar de utilizar el de mejor calidad y enseñarle al paciente y a sus familiares el uso. No siempre es fácil, pero lo más importante es que hay que, la vida es lo más importante. Entonces, que la el uso de la... se puede vivir con ostomía. Solamente hay que aceptar, y ese aceptamiento algunas veces depende ya de cómo el médico influenció y de cómo influenció el estomaterapeuta y sobre todo del acompañamiento psicológico al paciente y al familiar. También tienen que saber que existe en el país eh, la Asociación de Ostomizados del Paraguay, ASOS que da también bolsas a aso sus asociados. Los pacientes tomizados luchan día a día por el reconocimiento del derecho a tener salud y calidad de vida, por el derecho a vivir la vida a plenitud. Eso se consigue con una buena bolsa y con un buen aprendizaje del manejo de la bolsa. Muy bien, espero que me hayan entendido. Es muy larga. Pero la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Para nosotros, los médicos, en cuanto a él, como especialista en coloproctología, el diagnóstico precoz es lo más importante. Y para cáncer de recto y de ano, el manejo es en un equipo multidisciplinar. Muchas gracias, queridos colegas, eh, futuros colegas, estudian mucho para. Un Paraguay mejor. Muchas gracias.